Ayer miércoles, en León se llevaron a cabo manifestaciones a favor y en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. La marcha oficialista estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el diputado del Frente Sandinista, Edwin Castro. Veamos el ambiente que se vivió en esa manifestación. Jorge, ¿por qué están marchando hoy? Por la paz en Nicaragua, porque queremos la paz. Los sandinistas queremos la paz. No queremos la guerra, los sandinistas, queremos la paz. Johanna, ¿por qué está marchando usted ahora acá? Por la paz. ¿Por la paz? ¿Pero qué opina de lo que de los 43 o 63 muertos que ha habido en el país, según algunas organizaciones de derechos humanos? No. ¿Cómo va la comisión que ustedes han formado en la Asamblea Nacional? Queremos la paz. Estamos en proceso de selección. Son personas de la sociedad civil los cuales le va a pedir la asamblea que haga el proceso. ¿Quién está escogiendo a esa persona? ¿Cómo la están escogiendo? ¿Qué características van a tener? Notables, personajes notables y no necesariamente del Frente Sandinista, sino de la sociedad nicaragüense. ¿Qué opina de del conteo que llevan las organizaciones de derechos humanos de muertos en Nicaragua por la violencia? Algunos hablan de 43, otros de 63. Sí, aquí han habido muertos. Aquí han habido muertos y la mayoría de los muertos están ligados. Por ejemplo, aquí estamos en León. León ha tenido 3 muertos. Y los 3 muertos son sandinistas. Pero al fin, ese no es el problema. El problema es que no podemos seguir los nicaragüenses matando entre nosotros. Por eso queremos la paz. Queremos la paz, no queremos que nos induzcan a la violencia. No a la violencia, queremos la paz. ¿Qué opinan de las críticas que se hacen a la comisión que están formando ustedes? Dicen que no es una comisión imparcial. Bueno, y ahí cada quien tiene opinión. Esa es su opinión. Queremos la paz. Queremos la paz. ¿Pero qué opina de las críticas que dicen que el gobierno es principal? ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¿Cuál es su opinión sobre los fallecidos que ha habido en estas 2 semanas de violencia en Nicaragua? ¡Queremos la paz! ¿Por qué no hay ninguna declaración? ¡Queremos la paz! ¿Qué tiene que decir respecto a la violencia que hay en Nicaragua? ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! Además de la marcha oficialista, también se realizó un plantón de ciudadanos autoconvocados que se manifestaron contra el gobierno del comandante Ortega. Las cámaras de esta noche estuvieron en León y esto fue lo que dijeron los manifestantes opositores. Queremos principalmente que Daniel se vaya. Queremos un nuevo replanteamiento de la estructura de gobierno. Queremos que se vayan, ya no queremos corrupción, queremos que los altos cargos también se vayan. Una de nuestras exigencias es que sean responsables y que den la cara por las muertes. No pertenezco a ningún partido. Vengo a apoyar a los estudiantes porque como madre y como ser humano no me gusta todo lo que está pasando en nuestro país. Todas las barbaridades que el gobierno está haciendo con los estudiantes y con todas aquellas personas que no han aparecido.